Fashionistas, hoy traigo vídeo de unboxing time. Tenía pensado honestamente hacerles este unboxing, que son cositas que me regaló mi hermana que estuvo de viaje por trabajo. Mi hermana de la vida es una celebra y yo, que si no la sigues te la estoy dejando acá arriba. Tenía pensado hacérselo por Instagram, pero hoy fui a Félix y compré otras cositas más. Yo dije, mejor hago un unboxing por acá por YouTube y les comento con más detalles los precios. También, chicas, de acá de Félix les grabé un video porque hay un montón de descuentos en ropa, en zapatos, que están buenísimos. Recuérdate, fashionista, clave. Si te gusta este contenido, la manera de apoyarme es suscribiéndote al canal y dando like. Y para las personas que son nuevas acá en el canal y todavía no me conocen, yo soy Katherine, mejor conocida en redes sociales como Kat la Fashionista. Soy asesora de imagen certificada y especialista de moda y lujo. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y comencemos con el unboxing. Voy a comenzar, chicas, con las cosas que me trajo mi hermana que estuvo en Costa Rica. Y ella hay un Walmart. Ella fue al Walmart. Estas son las bolsitas que dan allá. Y ahorita con toda esta onda de Barbie, saben que todo esto vuelve a estar de moda. La ropa con los símbolos, con la ropa con este estilo, con el rosadito de Barbie que diga Barbie. Eso ahorita vuelve a estar en tendencia. Y yo les digo algo, yo amaba Barbie. Por cierto, si quieres hacer este dibujito, que tú también seas una Barbie, yo te hice acá un short, te lo estoy dejando el link en la cajita de descripción. Pero bueno, una de las cosas que me compró fue esta pijama. ¿Qué les parece? Me parece que está súper linda, dice aquí Barbie. Y de resto lo que dice es Together, Strong, Barbie, me encanta. O sea, juntos, fuertes, love, unique. Todas las características que debemos de tener las mujeres. Está súper linda, viene con su short. Todavía no la he lavado, chicas, la tengo que lavar. Está bien, bien bonita, chicas. Es dada por Mattel. ¿Qué les parece? El precio, chicas, es... Se los voy a dejar en pantalla, chicas. Le voy a preguntar a mi hermana cuánto fue. Yo soy de esas que pregunto cuánto fue. Se los voy a preguntar por ustedes. Dice que es importada y distribuida por Walmart Chile. Está súper bonita y la tela, chicas, está suavecita. Aquí está. Me encanta. De hecho, tengo pensado grabarles un reel con las cositas que uso en la noche de skincare usando la guaya y este va a ser el look. Lo otro, chicas, que me trajo fue esta pulserita que es del volcán que está allá en Costa Rica. Está hecha con lava, chicas. Se llama la pulsera de los chakras, ya les digo. Porque aquí... está todos los papeletos que trajo. La compró, ella me dijo que la compró en el aeropuerto. Le costó $15 y dice que justamente está hecha con lava natural del volcán que está allá y que tiene energías poderosas del volcán que ayuda a tener fuerza, grounding, como que pies en tierra y también a calmar. Está súper bonita. Hecha con amor, acá está, Costa Rica, pura vida. Yo te tengo que decir que a mí todas estas cositas me encantan. Ella me comentó que también había un collar que era súper lindo, un Yapamala, que ese creo que costaba $60. Algo así, ella me comentó, pero bueno, aquí ella me trajo la pulserita y está bella. Cosas que me trajo, ¡ay! Yo cuando vi esto, yo dije, tráemelo, porque ella me hizo una videollamada cuando fue al mercado, y yo le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, no, estas son unas afeitadoras para la zona bella, tráemelo. Esto, chicas, yo no los he visto acá en Ciudad de Panamá. Es justamente para el área íntima, dice que no te va a dañar, no te va a hacer daño, que no te va a causar irritación. Así que bueno, para las chicas que no están depiladas, esto siento que vale la pena. Está dermatológicamente y ginecológicamente testado, chicas. Cuéntenme si en su país ustedes consiguen esto, o bueno, si están depiladas con láser, obviamente esto ni les interesa. Pero para las que no, existe una afeitadora especial. Y eso fue todo lo que me compró allá en Costa Rica. Y en el aeropuerto, acá, me compró, que quedé sorprendida porque está más barato. Estas cositas de Benefit en el aeropuerto de acá de Panamá que en el mismo Sephora. Yo le pedí que quería estos gel para las cejas. Este es el mini gel de Benefit. Yo no me pinto las cejas, chicas. De hecho, me las tengo que sacar.
para comenzar a usarlo. Esto le costó $13, es el pequeñito. Esto es un cepillito, chicas. De hecho, vamos a probarlo ahorita a ver qué tal se ve la diferencia de esta con esta. Yo, como les digo, no estoy ni... no me las he sacado. O sea, tengo antes que limpiarla, pero ya va. Ay, miren, sí se nota diferencia. Se ven como más peinaditas, más pobladas, ¿no? Sí, ven. Con producto, sin producto. Vamos a la otra. Uy, pigmenta bastante, ¿vieron acá, no? Quedaron lindas. Y, o sea, con una pasada ahí, ni siquiera 100%. ¿Qué les parece? Me parece que está súper linda. Creo que me di más acá que acá. Esta me quedó como que más levantadita. Pero bueno, ¿qué les parece? Me parece que quedaron lindas. Esto le costó $13, chicas, es justamente para dejar un acabado natural. Me encanta esto. Y también en el aeropuerto le pedí el setting spray para cuando uso, yo por lo general uso el tinte de L'Oreal, que yo les hice un review, se lo estoy dejando acá arribita, es buenísimo, es el que cargo puesto. La cara se ve súper natural, pero quería algo como para sellar el maquillaje cuando voy a estar todo el día maquillada. Y me trajo este también de Benefit que costó $14. Este en Sephora, chica, está en 15, si mal no recuerdo, se los voy a dejar acá. Y este está en 16 también en Sephora. Les voy a dejar los precios acá para que comparen. Y en el aeropuerto, esto les salió además sin impuestos, sin impuestos y un dólar menos, uno o dos dólares menos de lo que está en Sephora. Así que me parece que vale la pena. Eso fue todo lo que ella me trajo. Otra compra que yo había hecho y no les había mostrado, pero conseguí este estuche de los que salieron en diciembre. Yo el serum sí se los mostré que lo estaba usando, pero no les dije que lo compré así en estuche. Esto lo compré ya hace como 2 semanas, chicas. Este serum lo estoy amando. Le tengo que hacer el review porque está buenísimo. Y él me costó $125. Más $126 más impuesto. Este serum en Sephora, chicas, está en $140. Y yo lo compré en estuche que trae la crema de día, crema de noche y la crema de ojos. Me parece que está buenísimo estos estuches. Todavía quedan bastante. No solamente hay el de la vitamina C, también está el de los ojos, el clásico serum de ellos, el negro, el Jacnifique, es fabuloso. También está en descuento. Recuerden, chicas, que yo hago servicio de personal shopper si me estás viendo de Venezuela. Y bueno, ya próximamente espero este mes hacerles el review de esa vitamina C porque a mí me tiene enamorada. O sea, es fabulosa. Viene así con este estuchito. Las otras cremas sí no las he estado probando mucho. Las he estado probando que si un día sí y otro no. Pero lo que sí he estado probando constante todos los días durante estas 2 semanas ha sido este serum. Y sí les adelanto que es demasiado bueno. O sea, vale, es costoso, pero los vale. Hoy, chicas, me fui a comprar unos zapatos en Félix porque ellos ahorita están en descuento. Les grabé un pequeño vídeo de la tienda, no con todas las cositas que tienen, con algunas cositas de las que vi. Espero que lo tengan listo para mañana. Así que si no estás suscrito al canal, suscríbete porque va a estar bien chévere. Aquí yo hago varios vídeos de compras. Y lo primero fue estos zapatos, chicas. Zapato Tommy. Miren, el precio era $76. Tenían el 40%. O sea, me quedaron, ya va. Ya que yo aquí tengo todas las cosas en el piso. Ya les digo el precio. Ok. $75 menos $30, chicas, con el descuento. O sea, quedaron en $45. O sea, están buenísimos. $45. Y miren qué lindo. Yo de diario, chicas, en mi día a día, yo uso zapato de goma. Yo no estoy entaconada. Y me encantaron porque son como una media, chicas. O sea, no les puedo explicar lo suavecito, lo suave que son. Mira qué lindo. Está acá por detrás. Dice Tommy. No pesan nada, chicas. Me recordaron a unos Cole Haan. Aquí está el sello de Tommy. Aquí dice Hilfiger. Este estilo de zapato me encanta, chicas, usarlo con vestido. Siento que se ve súper lindo, se ve femenino y también se ve bien moderno. No sé qué piensan ustedes, pero a mí me encantó y lo que más me gusta, chicas, es eso. O sea, que no pesa nada y es bien suavecito como para caminar.
Yo quedé encantada, o sea, y $45, es que no estaba bueno, o sea, siento que estaba buenísimo. También, chicas, compré una toalla de Ralph Lauren, pero la dejé. Esa cuando esté lista se las muestro por mi Instagram. Es una toalla que le mandé a hacer a mi hermana. De Ralph Lauren, de $24, tenía un 30% de descuento. Yo eso se la mostré también en el vídeo que espero subirles mañana. Y lo otro, pero esa toalla me la dan en una semana, porque como les mandé a poner el nombre, eso tarda. Y lo otro, chicas, que compré fue estas velas, que si ustedes también me siguen desde hace un tiempo por Instagram, sabrán que estas velas a mí me encantan, porque son velas que donde tú le colocas la intención a una piedrita y también los aromas están relacionados con lo que tú quieras pedir. Hay para el amor, para la salud, para la prosperidad, hay de distintos temas o de distintos deseos que tú quieras. Y yo no sé si esta marca va a seguir acá o no en Panamá, porque todas las rebajaron. De $25, chicas, me costó $10. Me compré estas dos. Únicamente quedaba tema de protección, intuición y del amor. Ya se las voy a mostrar. Yo quería la de la prosperidad y la de la prosperidad ya no había. Miren qué linda. Viene así, o sea, el empaque es hermoso. Y fuego, dice. El fuego y su energía ilumina todo con su magia, traen cambio, transformación y protección. Es una vela 100% vegana, la piedra que trae es amatista y los ingredientes que tiene es limón, verbena y vainilla. Esta es para la intuición y cuando tú la abres, aquí tienes como que una especie de ritual, porque tú a la vela le vas a pedir como que un deseo, es súper chévere, que esté relacionado con el tema de tu intención, porque dice, ¿dónde está tu pensamiento? Está tu energía. Que este ritual sea la luz que encienda tu poder. A mí me encanta prender, chicas, velas, la verdad. Y miren qué linda. Acá trae la piedrita, ¿la ven? Ya, vamos a sacarla. Huele deliciosa. Miren cómo es. Esto es una marca colombiana, chicas. Miren qué linda. Aquí está la piedra. Yo he comprado de ellos la salud hace como 4 más, como 6 meses. Operaron a mi perrita y yo compré la de la salud. Entonces tú lo colocas como que para qué prendes esa vela. Yo le puse que era para que su salud, para que saliera bien en la operación. Y estuve prendiendo la vela como por una semana y qué rico huele. Y la piedrita se la puse a la perrita en su camita. Chicas, esto huele demasiado rico. Miren qué linda, moradita. Así que bueno, si no han oído esta marca, se la estoy dejando ahí escrita en la pantalla para que la busquen. A mí me gusta bastante. Deliciosa. Me encanta. ¡Ay! Y la otra que compré es de protección que tiene. Ah, todas dicen fuego acá atrás. Se llama así, poderes. A ver si se los coloco acá. Poderes. Esta es de protección. La piedra es turmalina y trae jazmín, naranja y sándalo. Esta es gris. Estoy protegido de todo lo que me pueda hacer daño a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Y aquí está su piedrita. Oye, qué rica huele. Me encanta. Estoy feliz con estas velas porque a mí me encanta prender velas en la casa y más estas que son justamente para intención. Estas fueron, chicas, todas mis compras. Recuérdense que aquí hay una lista de vídeos 100% de compras en Ciudad de Panamá que te la estoy dejando al final de este vídeo. Un besito y nos vemos otro día por acá. Bye, bye.